Soy Népono, tengo 18 años y soy en Vélez de Avidacatío. En mi niñez viví el desplazamiento forzado de gran parte de mi familia, quienes tuvieron que abandonar nuestras tierras ancestrales. Ahora vivo en Medellín. Cambié las montañas por grandes edificios, el plátano por la arepa, la paruma por faldas de jean. Ahora estudio en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Y con mi cámara regresaré a mi territorio para encontrarme con las tradiciones, las costumbres y la magia de la cultura indígena a la que pertenezco, el universo en Vera, el cual deseo conocer ahora. De comunicación en la Universidad de Antioquia, pude darme cuenta que Colombia debía conocer la historia de nuestro pueblo, una historia marcada por la lucha, por recuperar nuestros territorios ancestrales. Fue así como decidí partir hacia el corazón de las comunidades en Veracatío y Chamí para reencontrarme con una historia y realidades que desconocía. A pesar de vivir en Medellín, siempre estuvo presente en mí la lengua en Veracatío, la cual aún hoy comprendo. Pero eran pocos los recuerdos que conservaba sobre nuestra cosmovisión, música, tradiciones, sabios y familias. El resguardo indígena Jaquera Sabi, ubicado en la serranía de Avide, cerca al casco urbano de Mutatá, me dio la bienvenida en este viaje que me llevó a conocer el presente de las comunidades en Vera asentadas en esos territorios y las historias que han marcado la vida de sus habitantes. Cada paso que di en las comunidades de mi pueblo indígena me recordó la enorme importancia del territorio para nosotros los en Vera. Nuestros lugares sagrados poseen un significado más allá de albergar plantas, ríos y montes. En nuestra tierra, los habitantes encuentran lo que necesitan para vivir, y es aquí donde se construyen las familias y en donde el tambo se convierte en un centro de reunión y de encuentro con las tradiciones. Recuerdo a Uriel y a Hilda, habitantes de Jaquera Sabi, quienes abrieron las puertas de su vivienda para hablar sobre la familia, el tambo y las labores cotidianas del hombre y la mujer en Vera. ¿Y cuando no estás aquí, qué haces, Uriel? Una patata. Te tomo para mamá. Bueno, trajero. Y mamá, un bombo por Navidad. ¿Y mientras qué hace Hilda? Neo boom, ne ope, wea, tom butachi. Y una manta mande a butachi, juena, pa. Tachi, una manta neo butachi. Wea, ta susi, manta tom boom. Uriel, ¿qué diferencia hay de este tambo al tambo de donde venías? Arraba se hace arraba. Y mi mamá, un hombre mamá, simba. Y para cubrir tu visita, allí mismo para mí. ¿Ustedes mismos hacían las casas? Cocinando a la jinga, como esta. Y corrata, como cuadra a cuadra, o cuando me hice. Hay una casita allí, en verandera, como 8 metros. Mamá, mamá, caballero medio. No necesito un vaso. Pero entonces, ¿con qué palma hacen? Es la casa de Lembera. Da bien de la sidera y no. Pero una manera de hacer así. Como de la sauda. Capunando una manta cortajera. Hilda, ¿y cuál es el oficio de la mujer en el tambo? Te dará obo me tacharan de obo, mamana cuepe, tacha, no organiza buena y tacharan de ope, patamo y bo patamamampe. ¿Y quién cuida el tambo? Me te dará tachar obo de su guita y ni ya te hace pene oita, mamanta y tachine joita. Me tacho via prea rota. Y pata de jibur, pata de jubar, mamá cuepe, y guatón, petajisquipe, ocho. Y oye su gupe, de su gupe, erbarrepe, ocho. ¿Cada
Carmatarrúa, Chontoral Cañero, Mongudó y Jaiquerazabi fueron algunas de las comunidades que recorrí y en donde encontré la grandeza de nuestro ser espiritual y la magia de nuestros rituales. Allí existe un gran respeto por la labor del Jaibaná, el verdadero hombre, quien controla las esencias y entabla relación con los diversos mundos que se conciben en nuestra cultura. Nuestro origen se remonta al principio de la creación. De allí se creó el universo, el hombre y las cosas. Cuatro mundos delante y cuatro mundos detrás de la tierra con sus dioses y poderes. De Dayisese surge Karagavín, el amo de este mundo, quien con los años adquiere fuerza y conocimiento. No solo el Jaibaná posee el conocimiento de las plantas que viven en nuestra tierra. Hombres y mujeres de la comunidad han obtenido de sus padres y abuelos los conocimientos básicos de la medicina tradicional en Bet. Y encuentran en las plantas una forma para curar dolencias menores del cuerpo y el espíritu. Herminia Domicón, una sabia mujer proveniente de Uraudó y que habita hoy en día el resguardo indígena de Jaiquerazabi, compartió conmigo esos conocimientos que alguna vez obtuvo de sus mayores y con los que hoy ayuda a los habitantes de la comunidad. Doña Hermina, ¿quién enseñó a manejar las plantas medicinales? Chituara, Pachipapa, Jaradichu, Dayara. ¿Qué es lo primero que le enseña? Jaradichu, Amindota, Huedota, Kuamiachata, Kakupupukaita. ¿Y cuáles son las plantas que, las más comunes? Como Chituara, Aure Dayazu, Hachibura. Hue chubuita o jaurabarita. ¿Y cómo haces para reconocer las plantas? Pero también las flores lo utilizaban para baños. No utilizaban una joita. ¿Y para qué? Suerte para que era mala. La dedicación especial de nuestras mujeres en el trabajo artesanal cautivó mi atención en las diferentes comunidades en Vera de Antioquia. Desde pequeña era común que me rodearan de artesanías elaboradas a partir de las chaquiras, pero no conocía la historia y la grandeza que se esconde detrás de esta labor y del tejido de la palma de Irak, lo cual se ha convertido en una importante fuente de ingresos para nuestras familias. ¿Usted cree que las chaquiras pueden ser esa simbología que nos hagan reconocer como en Vera? Allí en Veranquina, allí de Aita, allí mamananta, una de allí de ahí para mí, ni allí lo veta. Allí para ti, para allí mamana, allí son una bajada de achube aquí, nada, allí na, allí bebía tu bien baita. Y de evadera, menachando, cava muy para, capuñaba o aguanta. Pero mami, nada, allí bebía a tu cara. ¿Cómo harías para que esa cultura se recupere en esos jóvenes que no les interesan el uso de las chaquiras, por ejemplo? Un curuma van a para y lleva de la pera en Benaita, pero an chivo en la chivarina bajara de en base para días a la udera mena y evaridera, mamá van a jara de ahí para mí, quirando a mamá y a pediata. Pero Marcela, cuénteme, ¿qué cree usted en un futuro? ¿Cómo serán los en Vera? ¿Cómo serán nuestros hermanos? Veta, Jim en Vera, Villa, estudiará, Capunian, Pavara, Villa, Capunian, Bedia, Cavadape. Pero caneta urer chubean ya ta jibedia ta atua, Magno estudia chumina, mans da kawasimina. ¿Cómo qué clase de chaquiras están tejiendo? Nan kurumana checa, maen manta ina odayi, nan kurumana sonana clincha mandumunta odayi, magne o herbana munsa nan kuruma odeira mama eteira. Sona esta jembera na crincha huma kabune bara chu simbología chubanja ta ji sona na crincha humanta.
Este largo viaje por las diferentes comunidades en Vera de Antioquia me ha llevado a reencontrarme con nuestra cosmovisión y con aquellos conocimientos tradicionales de mi pueblo indígena, como lo son los cantos, prácticas ceremoniales, cultivos, danza, pintura y vestuario, entre otros, y los cuales hacen que seamos dueños de una cultura propia. Los pueblos indígenas de Antioquia, en especial los ubicados en el Urabá, se han visto sometidos a largas luchas por los territorios y a la triste problemática del desplazamiento forzado, lo cual ha llevado a que en muchas comunidades cada vez sea más común encontrarse con la pérdida de la lengua, del vestuario y de nuestra identidad como emberas. Casos como el del resguardo de Las Palmas en Apartadó, en donde los habitantes han perdido la lengua y las tradiciones embera a causa de su cercanía con la población blanca y con otros grupos étnicos, me han llevado a reflexionar sobre el futuro de nuestras comunidades, no solo en Antioquia, sino a lo largo y ancho del país. La forma en que hoy concebimos nuestro universo embera ha permitido nuestra existencia durante más de 5 siglos. Nuestros hábitos y costumbres no son solo ritos y rituales, son lenguajes que nos ayudan a mantener la armonía con nuestros sentimientos y pensamientos. Somos una gran familia con la ilusión de permanecer vivos por muchos siglos más. Don Eusebio, ¿qué es lo que piensa cómo nos ve en un futuro a nosotros los embera? Na vida la chuva así, me está allí embera la mea hoy de ta. Sí. Uno a dos así, uno a dos así, capuña. Los capuña. Entonces, ¿cómo mantener esa magia, ese universo del jaibanismo? Chuva y para jaibananta, la jiranguarana, como anteriormente das de Bulukiranja, amba herba y para chirinchara, y porque mamba nembura ibara de como tonan hoy debe de nembura zibuta ta ja nembura iba ma ta jina ha wa wa khapunya na nembura ibara ma wena wa ja haibana ne kwantura baibara como sea baibara como era. Entonces, ¿por qué más es importante que los mayores estén siempre pendientes de esa nueva generación, de esos niños y jóvenes que aún están creciendo? Wa wana za tian urubara Kawa in bayi dajina wana bara utona na haibana na ne kwanto bolida na ne bayi mana hamu wa hunke de mana dajina habio kede kirman kede ra na mu ba 35 na ba bolida wana bara una tu bayi. Bueno, no sé, yo, ¿y usted qué cree que en 20, en 30 años, como dice usted, el haibana seguirá siendo esta figura importante dentro de la cultura embera? Ya mai no bayra mu manas como warna para untuk embayi, porque no. Sangat enak, porque anje kiran dia, porque nani embayra, kan itu sangat busi, mama nan busi, como kasih ihan na haiban na, como warna entara haiban na embayi bara, hasta nana hong embayi bara haiban na cincara, mama entar. Muchos piensan que la mujer embera solo se limita a las labores del tambo, a la crianza y a las artesanías. En este viaje pude darme cuenta de la importancia de la mujer como líder de nuestros pueblos. Esto se observa con mucha fuerza en el resguardo Karma Tarrúa. Sin embargo, en nuestras comunidades del Urabá, hoy la mujer es vista con otros ojos y ahora hace parte de la vida política en Vera. La tradición oral y la etnoeducación es la única manera que nuestros jóvenes y niños crezcan con los mismos referentes culturales de nuestros ancianos. Por eso se hace de vital importancia que los mayores y los maestros de cada una de nuestras comunidades nos ayuden a recordar y valorar nuestra cultura para poder ser, al igual que ellos, portadores de una sabiduría ancestral que queremos preservar.
¿De qué se trata Jaibía y qué hace? Jaibía en Capumavedea de espíritus buenos. Jaibaira, Batau, Ebenabaira, danza latinoamericana. Bueno, ¿y por qué danza latinoamericana y no tradicional? Na mane dai ruare unu hau de mau baera bu mau tau se anya ane abu dai ba se patau de ba anya abu de aribiat ara chi hai ba na ma baera chi ina akone na ma baera chi iu hama chi pisia ma chi umadama hema chi ina dachi adukubu ma chi iu ha de barau. Bueno, ahora háblenos cómo se conformó el grupo. Viste en una ciudad de da uwa de da chi kaba bi kofa nu na ba chi maestra na ba ma una ba dai ma baera dai kaba bi kena da baira da ikunia bipenada maunde wa vari masi daude arachi ina de vida che escuela proceso de mama vida buena ara aku duane da feda mai ina chi ina grupo arma au si dau mai na de da edena tradicional me awa se badam maula vare ina nacionalmente joven na bara na pena na dede mama oni da feda ucha ba doma dai ba chi baira runa maude chi ina saha chi ina kunra na chi buru nu bu wa be na baita chi e hama au re wa ku bu baita mau baita khane ase dai ba da chi sida ina kera khawa ane nu nu baina dai dai ina akhore na ba dai kera khawa bui ka pena da bai Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Tachi inha biya barinubu dajo, tachi ina proceso cabildo de mena barinubu da feda, dai ba fuerza bara, chikar charea, porque después dai chunana, mauni penanda kane, kaiba uchaiba, dai turumai chi ina, mambena chi ina tradición cultural mantener dajo, dai ba kurana ba, maude aba proceso, dai ba empeza unidau kipada ba pandaju. Dai roa de nai de da mai chata de da panda me tuana da dai wa mau au da fer da dai ina chimi pitane uno ba chida ma mai chimi pitane uno ba da ma dai kim para ba pan rot dai ma ko fane fe na na hane chi in hade chi ina komunero na chi ebena na urana ita kane ebena ma ko ba bia da jua. Las actuales condiciones de las comunidades en Vera Catío y Chamí me han hecho pensar cuál será el futuro de nuestro pueblo indígena, de qué manera podrán concebir nuestro universo las nuevas generaciones y cómo podrán los mayores fortalecer los lazos de nuestros niños con la cultura de nuestro pueblo. Bueno, Yura, cuénteme, ¿cómo preservar esas tradiciones culturales en Vera? Haciéndole caso a los padres, se cuentan las historias antiguas donde lo tradicional era muy, muy bonito, muy natural, era cosas muy hermosas. Sí, sí. Y pues eso no se puede perder porque entre nosotros, los indígenas, a pesar de que somos poquitos ya, entre los españoles, o sea, los... Capunas. Sí. Nosotros nos sentimos indígenas y pues... Yo como persona indígena sí. Soy orgullosa de ser indígena. Cuéntame, ¿por qué te pintas? ¿Por qué te vistes así tradicional? Porque soy orgullosa de ser indígena y además mis padres me han dado mucho ejemplo de ser indígena, no dame vergüenza. ¿Cuál sería tu aporte hacia los otros jóvenes que quizás no hablemos en Vera, que quizás todavía nos falta mucho por conocer? Les digo que les pregunten a sus abuelos, a sus papás sobre las tradiciones, historias, sí. Y lo artesanal no se puede perder, eso está entre nosotros. Me siento orgullosa de ser indígena porque no sé, somos personas especiales, tenemos nuestras propias tradiciones, sí. No copiamos a los otros y pues yo me siento orgullosa porque somos una raza muy bonita.
mamá, una patata de todo para mamá. Bueno, trajero y mamá, un bombo por maliante. ¿Y mientras qué hace Hilda? Leo, boom, le ope, web, tom, butachi, y una manta maneja, butachi, yo en ambar. Tachi, una manta, leo, butachi, y web, la susu, un manta, tom, boom. La gente, la gente, la gente, la Tajima mananta unangaya jidai para minya jirueda. Tajahara di para tajima mana. Tajisona namba hara dia chubaya kinanga tajina. Y di manamba nama nankama entrevista nankapunia toro namba ora onumu namamba durante uno 30 o 50 años babudera undo embayi manamba nankumeda nankum obeda mama puro. Zona na nemburata. La imagen es una de las cosas que se hacen en la comunidad. La imagen es una de las cosas La lengua, la pintura, el vestuario y la música tienen un gran significado para la vida del Embera. Las celebraciones especiales afianzan nuestras tradiciones y hoy, Jaiquera Sabe y yo, nos despedimos para reencontrarnos muy pronto. En Colombia, el despojo de tierras a las comunidades indígenas ha generado graves disputas por su tenencia y con ello la pérdida de tradiciones de nuestros pueblos. Actualmente, el Gobierno Nacional implementa la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual pretende retornar las tierras de quienes han tenido que abandonarlo todo. La única forma de recuperar nuestra cultura es habitando de nuevo nuestros territorios ancestrales, pues en ellos se encuentran los espíritus, los ríos, el monte, las plantas medicinales, el alimento tradicional y las comunidades embera con nuestras creencias y costumbres. Y dijo ya un androida sedara, un embera cude, urabate y surue sintoqueño ene. Muane tatabia un ducabadara tejunia jara ya. Mura sobianuma un embera babara, naune tatabia, naune burabia. Muna jara de calla da jota, un tacarí, media da crincha, muna idira y nuna embera baya, y gendase ya munji drueda. Mira una